Hemos terminado el Consejo Consultivo eh, de las Comunidades Autónomas con el Ministro de Agricultura de cara a preparar la sesión del Consejo de Ministros de Agricultura que se va a celebrar el 22 de y el 23 de este mes de marzo. Y bueno, pues hemos tratado, el ministro ha expuesto distintos aspectos que va a llevar a ese, a ese Consejo de Ministros y nosotros pues hemos ido destacando la posición. ¿no? El primer tema, el tema de las medidas fitosanitarias, estamos muy de acuerdo y hemos respaldado eh, pues, bueno, la creación de infraestructuras importantes en, los, en las comunidades autónomas, en los Estados miembros y, por lo tanto, en las comunidades autónomas con servicios técnicos potentes y planes de contingencia para evitar que los problemas de sanidad animal, de sanidad vegetal pueda conllevar pues, no solo problemas para la salud humana y para las especies, sino también eh, bueno, las crisis producen afectación a las explotaciones, por lo tanto, unas consecuencias económicas eh, y comerciales importantes para las explotaciones. Por lo tanto, reclamamos eh, medidas en ese sentido para mejorar la bioseguridad de los centros de producción, controlar la importación de productos vegetales y también el movimiento de los productos vegetales dentro de la Unión Europea. El segundo punto que hemos planteado es la utilización de agentes de control biológico, de macroorganismos. Bueno, para disminuir los, 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 los eh, la utilización de fitosanitarios eh, químicos. ¿no? Nosotros respaldamos plenamente esa, esa política. de hecho la estamos eh, ejercitando en Castilla y León. Eh, recordemos la actuación de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente, con los. el Torimus sinensis para atacar el, la Vispilla del castaño en el Bierzo. o el cericaro primilla. Eh, para bueno, pues para el topillo campesino. ¿no? lo que sí que pedimos es. que o ministerio pida a Europa pois pues, unha cierta normalización, eh normatividade e desde logo seguridades científicas, que haya experiencias suficientes que consoliden científicamente a utilización destes de macroorganismos para que haya seguridade e non despierte recelos en algunos sectores eh sobre todo medioambientalistas, no. el tercer punto, un punto importantísimo, el de la pac, la pac post-2020. Eh, bueno, ahí lo que he reclamado al ministro, lo que hemos reclamado desde castilla y león también llevamos la representación de madrid y de galicia, eh, las tres comunidades representadas por castilla. Y león hemos reclamado, eh, bueno, pues que hay que intensificar los trabajos para alcanzar eh, pues una, un modelo de aplicación de la reforma adecuado y de consenso, que no es fácil. pero el tiempo atenaza. en este primer semestre deberíamos tener un, una propuesta de plan estratégico de la pac, de la política eh, agrícola común, en España y, por lo tanto, ofrecimos nuestros esfuerzos. Sí que hemos hecho una cierta crítica a la convergencia, a ¿no? ese real decreto que ha, bueno, se ha dado un paso eh, demasiado rápido a la convergencia. Eh, que hemos, entendemos que la transición debe ser más pausada y le pedimos que, de alguna manera, en el año 22 esa, esa convergencia tan rápida se frene y se tomen medidas para que podamos, eh, pueda no causar daño eh, que causa a nuestro territorio y a nuestros productores. ¿no? Eh, sí que le hemos pedido eh, o le hemos puesto de la preocupación que tenemos por la arquitectura medioambiental del primer pilar, por los, por los famosos ecoesquemas. Eh, el Ministerio ya ha hecho un, una propuesta de, de ecoesquemas, con nuevos ecoesquemas, con una serie de, 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 de controles eh, complejos. Le hemos dicho al Ministro que nos parece un sistema demasiado complejo, un sistema que puede tener problemas de aceptación. Y lo que hemos, como novedad, eh, que es la única comunidad autónoma que lo ha hecho, hemos eh, puesto de manifiesto eh, que tenemos una propuesta alternativa que estamos ultimando y de forma inmediata les mandaremos una propuesta alternativa. eh, para esa estructura medioambiental mittal, non para Castilla León. sino desde el punto de vista nacional. Una propuesta que creemos que es más atractiva, eh, que es nueva, que es más sencilla, eh, que no compromete tampoco el, la parte medioambiental del segundo pilar, que nos preocupa y que la, en el esquema propuesto y planteado creemos que eh, tiene una afectación importante y que, por lo tanto, pues, queremos que la estudien y la valoren y con esa lealtad trabajar por si puede ser útil. Y, desde luego, eh, lo que hemos pedido es que se avance también en, en el modelo de ayudas asociadas. Nosotros creemos que tenemos que mantener las ayudas asociadas actuales. e la inclusión de también en esas medidas de un plan nacional eh para o sector de obrino e caprino que creemos que es fundamental para Castela León. También se ha hablado del punto cuarto de la estrategia forestal de la Unión Europea. Ahí lo que hemos manifestado es nuestra preocupación, que la ha manifestado también Austria y otros diez países a la, a, la, a, la, a la Unión Europea y nosotros también lo manifestamos por una deriva excesivamente ambientalista de la política de la estrategia. Es bueno que haya una estrategia forestal, es una política que han reservado los estados para sí, y por tanto lo más que hace la Unión Europea es buscar una estrategia de coordinación de las políticas nacionales, pero creemos que el Ministerio de Transición Ecológica se ha agarrado eh, ...muy fuerte al, al pilar ambiental de esa estrategia... ...queremos que haya otros pilares... Eh, ...que es el pilar forestal desde el punto de vista social... Eh, ...el trabajo en las áreas del medio rural... ...y la lucha contra la despoblación... ...y luego el pilar económico... ...queremos que tiene que haber en la gestión forestal... ...sostenibilidad ambiental, sin duda estamos a ello... ...pero también sostenibilidad económica... ...y sostenibilidad social... ...por lo tanto pedimos que haya un equilibrio... ...entre los tres pilares... ...que no prevalezca uno sobre otro... ...y en consecuencia la estrategia europea forestal... ...refleje ese equilibrio... ...y que también se dé más participación al comité... Forestal forestal eh, permanente europeo que se le da muy poca participación. En consecuencia, eso junto con que nos dejen a los estados y a los estados son a las comunidades autónomas competentes en materia forestal y que por tanto el principio de subsidiariedad tenga una intensidad especial. El quinto punto tratado en, en, la, en, en el Consejo Consultivo ha sido la, la financiación que pedimos desde Castilla en Europa para el sector vitivinícola, un sector especialmente dañado por la falta de movimiento del sector Oreca y de la crisis derivada de la, de la pandemia. Por lo tanto, ahí pedimos eh, bueno, pues ayudas eh, y financiación europea. Eh, se está hablando de medidas excepcionales eh, que nosotros compartimos, eh, aquellas que hacen referencia a la cosecha en verde y que hace referencia al almacenamiento eh, privado, pero no Compartimos la, la destilación, es decir, creemos que eso es una medida que no es buena para el vino de Castellón, que es un vino de calidad, y por tanto creemos que no podemos admitir algún tipo de prácticas que, incluso además, pueden mermar recursos para la financiación fundamental para el sector vitivinícola, que es la, la ayuda a las bodegas, la financiación de las bodegas, la reestructuración de viñedos, la promoción en terceros países de, de, nuestro, de nuestro vino de tan altísima calidad. Por tanto, le hemos pedido una implicación especial y que las medidas adicionales sean con fondos adicionales que no mermen, los fondos fundamentales de esa estructura básica de bodegas, de explotación de viñedos y, y promoción, y que por lo tanto la, la destilación es pues, una medida que a nosotros, desde luego, no no nos interesa especialmente. Y por último, pues hemos pedido una ayuda al sector del vacuno de, de carne, que al igual que el sector vitivinícola, la, la pandemia y eh, bueno, la, la, la limitación de, de actividad del sector horeca, pues le ha dañado especialmente y por lo tanto pedimos no se recuperen los precios y necesitamos ayudas para, para ese sector. Ya para terminar, al ministro le agradecí también su posición en la, el tema de la catalogación del, de, del lobo en el, en el Espre, que no era orden del día, pero bueno, eh, hemos hablado Cantabria de ello, de Asturias de ello, y yo en representación de Galicia y Castilla y León, lógicamente, también hablé, también habló eh, eh, Aragón, ¿no? y ahí bueno, le he agradecido su posición, una posición difícil ante un gobierno con una vicepresidenta muy volcada en esa catalogación, y, y le hemos pedido, por tanto, que ante ella, la medida que pueda, eh, pues trate de conseguir que eh, la, eh, sentarse encima de la mesa eh, sea preferente a la imposición en las medidas unilaterales, le hemos pedido diálogo y mantener un diálogo que el Ministerio de Agricultura sí tiene de forma eh, amplia con esta consejería, pero que no vemos en, en este otro ministerio en este tema y, por tanto, le hemos pedido un especial compromiso y ahí pues, ha terminado ese, esta, esta sesión del Consejo Consultivo.